amigos, bienvenidos a nuestro canal, la guía tutorial, el que te enseña a ganar dinero desde tu casa. Hoy estamos retomando los tutoriales en la plataforma Figura 8, luego de que nos regresaran la cuenta que nos habían baneado en el mes de diciembre, pues gracias a Dios, y luego de demostrar que no habíamos hecho nada ilegal, pues nos ha sido devuelta nuestra cuenta. Entonces vamos a comenzar a trabajar nuevamente, alternando nuestro trabajo con otras plataformas como Remotask, y también vamos a comenzar a trabajar con Hive Micro o Hive Work, ¿okay? Mientras que Spare5 en este momento tiene un cese de tareas, está bastante bajo en la entrega de tareas, entonces nosotros podemos siempre trabajar con otras plataformas. Esa es la ventaja, por eso es que siempre recomendamos estar registrado en todas: Colotivablo, Hive Work, Spare5, Figure 8 o Figura 8, y por supuesto Remotask, ¿okay? Que para mí sigue siendo la mejor, aun cuando tiene muchos problemas para pagar al día. Bien, en esta tarea de escribir atributos de una persona, parte 2, está actualizada la tarea. Lo único que tenemos que hacer es responder un cuestionario acerca de ciertas preguntas que nos están haciendo relacionadas a características de las personas, ¿okay? Esta tarea tiene una ventaja, que se puede trabajar traducida. Puedes agarrar la herramienta y traducir al español si se te hace un tanto complicado trabajar en inglés. Entonces, por ejemplo, acá nos aparece una persona. Ok, en este caso es una sola, pueden aparecer varias personas en la imagen. Siempre tiene que estar la persona con la que vamos a trabajar, su cara debe estar etiquetada con un cuadro, en este caso, así como está acá. Si no aparece ningún cuadro, pues simplemente no tenemos que hacer absolutamente nada, pasamos la imagen, ¿ok? También es importante tener en cuenta que solamente vamos a trabajar con imágenes que estén a color. Imágenes en blanco y negro no nos van a servir, porque no podemos determinar color de piel, color de cabello, por lo tanto se debe colocar acá que la imagen esté en blanco y negro, ¿ok? Bien, entonces acá vamos a responder en este caso que si hay una caja alrededor de la cara, pues obviamente si la hay, es esta caja que está acá, debemos responder que sí. Luego nos preguntan de qué forma está ubicado el perfil. Bueno, en este caso el perfil está ubicado de frente, entonces colocamos acá de frente. En estos puntitos negros puedes ver los ejemplos de los diferentes tipos de ubicación del rostro, pero vamos a repasarlo brevemente, ¿okay? Perfil izquierdo es cuando la persona solamente se le ve el lado izquierdo de su rostro. En pocas palabras, está mirando hacia la izquierda y solamente le vas a ver un ojo, el otro no se le puede ver, porque si se le ven los dos ojos, entonces sería 3/4 hacia la izquierda, ¿okay? Creo que está clara la explicación. De frente, obviamente, pues cualquier imagen en la que se le vean los dos ojos, inclusive si está girando un poco el rostro, como en este caso, fíjate que no está totalmente de frente, pero sí, es una imagen frontal porque se le ve absolutamente todo el rostro, ¿ok? Entonces ya dijimos 3/4 a la izquierda, 3/4 a la derecha. Otro podría ser los casos de las personas que están mirando hacia abajo y no se les ve el rostro, o que están mirando hacia arriba en un lado y tampoco se puede apreciar con claridad el rostro. También hay un caso que nos ha pasado de personas cuyo cabello les tapa completamente el rostro y por lo tanto debes colocarlo acá en otro. Esa es la categoría. Bien, el género. Bueno, tenemos tres géneros para trabajar: masculino, obviamente, para hombres o caballeros; hembras o femenino, para las damas; y el indefinido. ¿Qué es indefinido? Por ahí una persona que nos escribió, bueno, pero que indefinido son las personas que están en el medio, ¿no? Indefinido es cuando no podemos determinar el sexo de la persona. ¿En qué caso ocurre esto? Principalmente cuando se trata de bebés recién nacidos. Un bebé recién nacido, si no tiene una ropa o un zarcillo, algo que lo pueda identificar como nené o nena, pues simplemente debemos colocar sexo indefinido, ¿ok? Ese es principalmente el único caso. Indefinido va a ser para personas o bebés recién nacidos que no podamos identificar basándonos en el color de su ropa. Normalmente una bebé o una nena está vestida de rosado, un niño de celeste o amarillo. Las bebitas a veces tienen cintillitos, tienen zarcillos, los nenes no, pero si no hay nada de eso, simplemente colocas indefinido, ¿ok? La etnia de la persona: africano, para toda persona de color o de raza negra, ¿ok? Y vamos a colocar africano. Caucásico es como en este caso, esta chica es caucásica, es de piel blanca, entonces nosotros vamos a colocar acá caucásico. Vamos a ir llenando este formulario porque es lo que tenemos que hacer. Aquí debemos colocar hembra, aquí debemos colocar caucásico. Latinoamericano. Bien, en este punto yo creo que todos sabemos identificar una persona cuando es latina.
realmente los rasgos de la persona latina son muy distintos al de un europeo, al de un caucásico americano, o al de un negro, por supuesto, asiático o lo que sea. Pero acá en el ejemplo que muestra la página realmente es grotesco, porque este es una persona, sí, es verdad, puede ser latino, pero es un latino aborigen. Los latinos realmente no lucen así, así que no te dejes llevar mucho por este ejemplo, porque está un poco como que medio discriminatorio, pero no importa, eso no nos interesa en este momento. Acá debemos estimar la edad de la persona. Es una chica que está saliendo de la preparatoria, yo estimo que debe tener algunos 18 años. ¿Cuál es el tipo de cabello? Bueno, en este caso, como está traducido, nos va a salir de esta manera. Mira, corte al ras, básicamente el corte militar, es el primer renglón. Okay. Luego dice acá derecho, que realmente traduce straight, es cuando es el cabello largo y liso, como en este caso de la persona. El cabello ondulado, por supuesto, la palabra lo dice, todo el mundo sabe lo que es un cabello ondulado. Africano, son las personas que tienen el cabello como el afro, el rulito, el negro. Okay. Rizado o coli, es el cabello tipo permanente, que llaman, es un cabello muy rizado, rizado tupido. Escaso o calvo, las personas que tienen calvicie o que tienen muy poco pelo por alrededor de la cabeza nada más, sobre las orejas y ese tipo de cosas, los sentidos. Y otro, bueno, en este punto vamos a incluir, cuando sale otro, cualquier persona que aparezca con un corte de cabello de ese tipo, punky o metalero, ese tipo de cosas, se puede agregar acá en la categoría de otro. Y en la última categoría, cuando el cabello no está visible, porque hay una gorra, un casco, un pasamontaña, cualquier cosa que esté la persona esté vistiendo. Bien, pelo malo, pelo frisado, ese tipo de cabello de afro, muy tupido, muy muy fuerte. Se va a ver muy poco este ejemplo, pero para que tengas idea de lo que es, ¿ok? Luego viene el color de cabello. Bien, el color de cabello es poco que explicar: negro, rubio, marrón, gris, rojo, blanco, otro color oscuro, mezcla. Mezcla puede ser también personas que tienen el cabello teñido de colores, o hay algunos casos de personas que tienen canas en un área de su cabeza, pero en otras partes tienen el cabello todavía de otro color, o de su color original, por lo tanto allí vamos a colocar mezcla. También es válido, ¿ok? En este caso, esta chica tiene el cabello marrón. Bien, vamos entonces con el siguiente, la siguiente pregunta. Nos están preguntando acá que si la persona tiene algo en la mano. Ok, no tiene nada en la mano, pero está tocando una superficie del entorno, que en este caso tiene ambas manos sobre el atril. Por lo tanto, la respuesta acá es esta. Si tiene algo en las manos, si le está tocando la mano o le está estrechando la mano a otra persona, si lo está abrazando, si tiene un vaso, cualquier cosa que tenga en la mano es la opción 1. Cuando no tenga absolutamente nada en las manos, coloca la opción 3. Y si no puedes verle las manos, simplemente coloca la opción 4. Luego nos están preguntando que si la persona lleva un gorro. Pues en este caso lleva un birrete. Por lo tanto, tenemos que responder que otro tocado, ¿ok? Vamos a colocar otro tocado. Un birrete no es un sombrero, ¿sí? Puede decir que es otro tocado. La persona lleva un par de gafas, no tiene ningún par de gafas. Aquí hay que estar pendiente porque hay gafas de sol y los lentes graduados, que son los lentes de fórmula, los lentes de aumento, los que sirven para poder ver, mejorar la visión. Cuando este caso dice que no se puede decir porque la mitad de la cabeza no está visible, hay personas que salen en la fotografía mirando hacia abajo y no se les ve la cara. Allí entra esta categoría, ¿ok? ¿Cuál es la expresión? Bueno, neutral cuando la persona no está haciendo absolutamente ningún gesto, enojado, obviamente, cuando la persona tiene el ceño fruncido, está molesto, triste, lo vas a ver porque vas a ver el decaimiento, la sonrisa, en este caso está sonriendo pero está mostrando los dientes, ¿ok? Hay dos tipos de sonrisa, la sonrisa que yo llamo sarcástica y la sonrisa espontánea, que es esta cuando tú muestras los dientes. Otro, bueno, miedo, desesperado, sorpresa. Hay muchos tipos de gestos que los puedes colocar en esta categoría. En este caso es una sonrisa que está mostrando los dientes, como se puede ver acá. ¿Okay? Los ojos de la persona, ambos están abiertos. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo cuando es un rostro que nosotros hemos colocado en la primera pregunta, que está lateral. Normalmente se coloca un ojo abierto y otro oculto, que es la penúltima categoría. Normalmente hay que estar pendiente. De todas maneras, esto está muy sencillo. ¿La persona está usando maquillaje notable? Pues claro que sí, tanto en los ojos como en la boca. Por lo tanto, colocamos primero que sí, y luego cuando nos preguntan lo mismo de los maquillajes en los labios, vamos a colocar que sí. Por último, nos preguntan, o penúltimo, el color de piel. En este caso dijimos que es caucásico. Cuando es caucásico, solamente vamos a trabajar con estas dos opciones, las dos primeras, ¿ok? Si es latino, la segunda y la tercera, y si es un africano, las tres últimas opciones. Hay que tener en cuenta también los asiáticos. Me voy a regresar, pero primero vamos a completar este ejercicio. Sin oclusión, porque el rostro de la persona no está tapado con nada. Nos pasó por aquí un detallito, fíjate bien. Cuando nos sale aquí, ejemplo, aquí, dice latinoamericano, ya sabemos lo que es un latinoamericano. Cuando es un surasiático, son personas de la India, ¿ok? Rasgos hindúes.
Entonces hay que tener en cuenta esto, porque se diferencia mucho del asiático del este. No vayamos a ser como Alicia Machado. El asiático del este es el que nosotros conocemos así como achinadito, que es esta persona, mientras que el surasiático es el que luce como la gente de la India y Pakistán, por ejemplo. Entonces hay que saber diferenciar. Otro ejemplo, pues los indioamericanos, los nativos de cualquier país, lo puedes colocar por acá, porque un indio venezolano, por ejemplo, no luce como un latino y no luce como ninguna otra cosa, entonces lo debemos colocar acá, en otro. Y cuando no estés seguro de una persona que realmente no puedas identificar su etnia, porque, bueno, tienen modificaciones en su rostro, ese tipo de cosas. Bien, vamos entonces a completar la tarea, a ver qué tal nos va. Tenemos un task que está pagando 10 centavos, se completa en aproximadamente 2 o 3 minutos. Hay que tomarse su tiempo para no cometer errores. Fíjate en este caso, yo tengo acá un perfil que está de frente, es una dama, por lo tanto voy a colocar que es hembra. Para mí este rostro es latino, entonces yo voy a colocar que es latino. Edad, bueno, yo considero que debe tener algunos 20 años. Entonces, ¿cómo tiene el cabello? El cabello lo tiene recto, lo que pasa es que se lo rizaron por un secado. Tiene de color marrón, ¿ok? Luego vamos a colocar acá que la persona está sosteniendo algo en la mano. Bueno, no se le ven las manos, por lo tanto voy a colocar. No se puede decir porque no están las manos visibles. La persona lleva un gorro, por supuesto que no. La persona lleva gafas, no tiene gafas. ¿Cuál es la expresión? Bueno, la expresión es totalmente neutral. ¿Cómo son los ojos de la persona? Ambos están abiertos. La persona está usando maquillaje, bueno, casualmente la están maquillando, así que vamos a responder que sí y que sí. Y luego el color de piel vamos a colocar la segunda opción. Y por último, que si el rostro de la persona está ocluido, está sin oclusión. Si esta mano estuviese un poco más tapándole la cara, debíamos colocar entonces que está menos del 50% de oclusión. Ahora tenemos este caso, esta persona que está acá, fíjate que sí tiene las manos sosteniendo algo, ¿ok? Entonces vamos a decir que sí. Vamos a decir entonces que está de frente. Luego la siguiente pregunta decimos que es una hembra, que es una dama. Seguidamente colocamos que es caucásica. La edad de esta persona, bueno, tiene más de 22 años. Por lo menos yo digo que tengo como 24. ¿Cuál es el tipo de cabello? Bueno, es derecho. En este caso es rubio. Eso es una rubia. Si está trabajando en inglés es blonde. ¿La persona tiene algo en las manos? Por supuesto que sí, lo acabamos de ver. ¿Lleva algún gorro? No lleva gorro. ¿Lleva algunas gafas? Por supuesto que no las lleva. ¿Cuál es su expresión? Bueno, la persona está totalmente neutral, los ojos de la persona están ambos abiertos, la persona está usando maquillaje, claro que sí, tanto en el rostro, los ojos, como en los labios, y su color es blanco, ¿ok? Caucásica. Recuerda que caucásico son las dos primeras opciones, no más. Y por último, le colocamos acá que no está ocluida. Vamos en este caso, fíjate, en este caso la fotografía está en blanco y negro, ¿ok? Esta persona es rubia, esta persona tiene el cabello negro, se presume que puede ser así, pero como la fotografía está en blanco y negro, simplemente nosotros colocamos acá que la imagen está en blanco y negro. Es todo lo que tenemos que responder y automáticamente fíjate que las opciones se cierran porque las fotos en blanco y negro no nos sirven para esta tarea. Luego acá tenemos otro caso, fíjate, hay tres personas de rasgo asiático, lo vamos a colocar que sí. En este caso la persona está, el perfil que se le ve a la persona es el derecho, por lo tanto nosotros vamos a colocar acá perfil derecho, un ojo completamente visible que es este, mientras que el otro ojo no se le ve, ¿ok? ¿Cuál es el género de la persona? Es masculino, en este caso es un asiático del este. Aquí en el puntito negro puedes ver, ¿ok? Asiático del este, ¿ok? Alicia Machado, bien. La edad de la persona, yo digo que tiene aproximadamente unos 50 años. Luego decimos que el tipo de cabello de esta persona no se puede ver porque está cortado por la imagen, entonces decimos que el cabello no está visible, ¿ok? Le colocamos esta opción. El color de pelo no está visible. Realmente la respuesta es no está visible, ¿ok? El ejemplo es que te ponen es que está oculta por un casco, pero en este caso es porque está cortado por la imagen, no te preocupes por eso. ¿Tiene cabello facial? Ninguno. Luego nos preguntan que si la persona tiene algo en las manos, no podemos determinar eso porque no se le ven las manos. ¿La persona lleva gorro? Ninguno. ¿La persona lleva un par de gafas? Por supuesto que sí, lleva gafas graduadas, lentes de fórmula, ¿ok? ¿Cuál es la expresión? Es neutral. ¿Cómo son los ojos de la persona? Están uno a la vista, el otro está oculto. ¿La persona está usando maquillaje? No, en este caso es un caballero, normalmente no usa maquillaje. Y vamos a colocar que su color de piel es la segunda opción. Y por último decimos que está sin oclusión. De esta manera enviamos nuestra tarea. Bien, con respecto al vello facial, no nos ha salido un ejemplo para mostrarte. Hay bigotes, hay cabello escaso en el rostro, que llaman los cañones, y también está la barba, de varios tipos de barba.
tradúcelo aquí y con eso no vas a tener ningún problema, porque realmente el ejemplo está bastante claro. Tenemos uno de los casos de nenés. Fíjate que en este caso, el rostro de un bebé realmente es imposible determinar por el rostro de un bebé si es de género masculino o femenino, pero en este caso la ropita nos hace ver claramente que es una nena, que es una hembra. Por lo tanto, aquí vamos a decir que está de frente, que es una chica, que es caucásica. Luego vamos a colocar acá, como es un bebé, no tiene un año, entonces colocamos cero. El cabello para un bebé, fíjate que el cabello del bebé es cortito, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá que es corto. Luego colocamos en este caso que es rubio, blonde. Aquí vamos a decir que la persona está tocando algo, vamos a responder que sí. Está tocando a su abuelita y de repente por acá no podemos la otra mano, ¿ok? La persona tiene algo, está cubriéndole la cabeza, un gorro, un sombrero, no. La persona tiene anteojos, por supuesto que no. ¿Cuál es la expresión de la persona? Bueno, no es un rostro que está neutral, ¿ok? Tampoco está molesto, no está bravo, no está sonriendo. Vamos a decir que vamos a colocar otro, ¿ok? ¿Cómo están los ojos de la persona? Ambos están abiertos. ¿La persona tiene maquillaje? No tiene maquillaje. El tono de piel es, por supuesto, el más blanco. Y aquí vamos a colocar que no está ocluido. Aquí tenemos otro bebé y fíjate que en este caso tiene una franelita que nos hace ver que es un niño, que es un varón. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero solamente vamos a colocar que es un varón. Otro caso que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia, este por ejemplo, que es una dama. Entonces decimos que si es un rostro que está con un cuadro, está tres cuartos hacia la izquierda el rostro. Se le pueden ver ambos ojos. Es correcto si lo colocas frontal, ¿ok? Es correcto, no va a pasar nada. Si se le ven ambos ojos, se lo puedes colocar como frontal. ¿Cuál es el género? Es femenino. En este caso es caucásica la persona. Yo considero que tiene algunos 50 años. El cabello es ondulado. El color de cabello entre rojizo y marrón. Yo me inclino más por el marrón. Luego nos preguntan si tiene algo en las manos. No podemos determinarlo porque no se le ven. La persona está teniendo, o sea, tiene gorro, sombrero o algo en la cabeza. No. La persona tiene anteojos, si tiene de prescripción o de fórmula, ¿cuál es la expresión de la persona? En este caso es neutral. La persona tiene ambos ojos abiertos. Maquillaje, mira, vamos a decir que sí, porque aparentemente sí se le puede ver un poquito, ¿ok? Si no se le ve o no está seguro, simplemente colocas que no o no está seguro. Y por último vamos a decir que no está ocluido. En este caso también vamos a decir que no está ocluido. ¿Por qué vamos a decir que no está ocluido? Aun cuando la mano le está tapando un poco el mentón, o sea, podría ser una oclusión del menos del 50%, no está tocando el recuadro, ¿ok? Si la oclusión tapa el recuadro, sí debemos colocar ocluido. Y en este caso, dependiendo de la cantidad, pues estimamos nosotros el porcentaje. Bien, llegamos a este otro caso, donde vemos una persona que está sujetando acá unos binoculares. Fíjate que en este caso, en particular, las manos y los binoculares sí entran dentro del recuadro. Por lo tanto, este es un rostro que está ocluido, ¿ok? Lo vamos a colocar como rostro frontal. El rasgo de la persona, bueno, tiene el cabello, vamos a decirlo así, que medio difícil. Entonces, el género de la persona es caballero. La etnia de esta persona, mira, lo vamos a colocar como latinoamericano. Es válido. Lo podemos colocar también como caucásico. Vamos a dejarlo en este caso como caucásico. La edad de la persona, algunos 20 años. ¿Qué tipo de cabello tiene? Bueno, tiene el cabello, vamos a decir aquí, ¿ok? Frizzy, bad hair and flyaways, ¿ok? Tiene un cabello bastante difícil, bastante indomable. Entonces, que el color de cabello vamos a colocar que es, negro. Luego acá, ¿tiene vello facial? No tiene vello facial y si lo tuviera, pues está ocluido, ¿ok? Luego nos pregunta que si la persona está sosteniendo algo, por supuesto que sí, tiene unos binoculares en la mano. Nos preguntan que si tiene algo que le cubre la cabeza, no tiene absolutamente nada, tampoco tiene lentes o anteojos o lentes de sol, qué sé yo. ¿Cuál es la expresión? En este caso es neutral. Luego nos preguntan cuáles los ojos de la persona, cómo están, abiertos. La persona está utilizando maquillaje para nada, ni en el rostro, ni en los ojos. El color de piel de esta persona yo diría que es la segunda opción. Y aquí sí es importante esto, fíjate. Nos preguntan entonces que si el rostro de esta persona está ocluido. Teniendo en cuenta que solamente nos interesa la parte que está en el cuadro para estimar la oclusión,
y que la mitad del cuadro es el 50%, entonces acá decimos que la oclusión es ligera, que es menos del 50%. Bien amigos, todo lo que podemos compartir de momento, nos estamos viendo en un próximo video.